¿Qué pasa, Ani? Tengo hambre. Dormite, querida, que ya llegamos. Buen día. Buen día. ¿Está abierto el bar? Nene. Gente. Buen día. Buen día. Por acá, por favor. Cuidado con el piso. Ahí da la suelta. ¿A qué hora pasa el ómnibus? A las 11. Ah, toma. Deme whisky, una copa. ¿Vos no querés tomar nada? Javier, ¿no? Ale, ¿lo viste? No. ¿Cómo anda eso? Sí que anda. Siempre anduvo. Hay que ayudarlo un poco, nada más. Vamos. Apoyamos. Despacio. Listo, vamos. Arriba. Arriba. Chicas, vamos. ¿Qué le pasó? Me caí. Coman, que si no voy a tener que tirarlos. El truco no tira nada, es comida vieja. ¡Ca! ¡Qué novela de vieja! Tía Encarna, ¿quiere que le prepare unas patatas? Oh, aquí se llaman papas. A ver si volvés de España de una buena vez. Levanta la mesa. Bonita.
Estoy tan feliz de que se vayan a quedar para siempre conmigo. Levanta la mesa. Sí, Angelita, ya la oí. Anda todo el día con el botellón en la mano. Es mala, ¿eh? Mala, me esconde todas las cosas. El otro día me encerró en el gallinero porque dice que yo me la hago pedo. Nene. Ay, Dios mío. ¿Qué? ¿Cómo podría ser para deshacerme de esto? Dios, ¿quién me mandó? Pueblo a Villa Victoria. Acá podemos hacer lo que nos dé la gana. Y puede venir Federico a visitar. Quiero tener muchos hijos con él. Con él o con cualquiera. Vos lo que querés es tener hijos. No, es verdad. Si pudiera, los tendría sola. Se lo dijiste a mamá, decí la verdad. ¿Con vos no hablo más? Mejor, por decir mentiras. Cerrá eso. Están todos muertos. Nene, ¿qué? ¿Qué va a pasar cuando seamos grandes? Hoy estás en chapelotas, ¿eh? Ya somos grandes. No me gusta lavarme los dientes, ni dejar que me saquen piojos, ni rezar por otra persona que no sea mamá, papá, Julián y Nene. ¿Piojos? Sí, por una casualidad. ¿A vos no te salen piojos? No, yo no tengo piojos. ¿Qué te andas tocando el pecho? Sácate la mano de ahí. ¿No terminaste? ¿Algo más? No, padre. Bueno. ¿Anda? ¿Es a dos padres nuestros? Sí. El otro día le dije conchuda a mi hermana. ¿Cómo? Conchuda. Más alto, no escucho. ¡Conchuda! Le meabas el botellón a la tía Angelita. ¡Shh! ¿Están acá? ¿Cómo se te ocurre? Fue una bromita, meme, no se le dije nada. ¿Vos estás de la cabeza? Igual, no se le hace eso a la tía Angelita. Anita. ¿Estás bien? Impresiona. ¿Qué es eso?
que es. Me tengo que acostumbrar. No es nada más que una pierna lastimada. Quería que fueras el primero porque te quiero como a nadie. Sos malo. No querés aceptar mi regalo. Algún día te arrepentirás. Pero yo no estaré cerca tuyo para verlo. Y todos mis hijos, todos los hijos que voy a tener, van a ser de otro. Pero soy buena y te perdono. Pero me... Te puedes ir. Hijacito. Mil putas. ¿Me oíste? ¿Te quieres cambiar? ¿Te quieres cambiar de una vez? Como decía mamá, aquí no se nos ha perdido nada. Cierra eso y duérmete. ¿Por qué nunca querés ver las fotos? Ya te lo dije. Están todos muertos. Todos no. Bueno, cierra eso y duérmete. Te dice dormite. Por una casualidad, ¿no querés cantarme el tiburón? ¿De dónde sacaste que le meaba el botellón a la tía Angelita? Es la verdad. Pobre, ¿por qué se lo hacías? Pues estás loquita, inventar las cosas. ¿Una vengancita? Basta, enana. No me llames enana. Entonces no jodas más y duérmete. Se dice dormite. Tengo miedo, meme. ¿A dónde vamos? ¿Esto también es Uruguay? Dale, cantame el tiburón. ¿Cómo era? No. Tiburón, tiburón, desabróchame la bragueta hasta el último botón. Y se asoma el tiburón, no te asustes que se... No seas guaranga. Sí, vos me lo enseñaste. Yo no. Lo veo. Ey, basta, enana. Ay. Veo, veo una cosa que empieza con T y termina con E. ¿Me sigan? Tengo hambre. Son dos palabras. No importa, te gané. Además es cierto, tengo hambre. Me comería un sándwich de jamón y que... Igual perdiste. Y son dos palabras. Veo, veo. Veo, veo. ¡Dormite! ¿Entendiste? Joder. Perdóname. Petiza, perdóname, ¿sí?
3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. 3 por 7. Basta. A ver si cuando sea grande me van a preguntar cuánto es 3 por 8. Se lo van a preguntar sin preguntarte, lo ignorante. Si no quieres estudiar, no estudies. Pero volví a la habitación. Aneta. No. Vos me prometiste que si estudiaba, me ibas a llevar a pescar. Pero no estudiaste. Bueno, igual, ahora tenés que hacerlo. Si querés ir a pescar, tenés que estudiar las tablas. Te aprovechás de mí porque no tengo a nadie que me defienda. Pero si estuviese mamá, sería todo distinto. No me vengas con eso ahora. Mamá está muerta y enterrada. Mentira, no está enterrada. Vos me lo dijiste. Bueno, es igual. Ahora solo estoy yo para cuidarte. ¿Y hasta cuándo voy a tener que aguantarte? Cuando seas más grande. Pero grande de verdad, no una enana. ¿Cuando sea como la tía Angelita? No seas boluda, vos me entendés. Sí, por eso. Cuando seas más grande, cuando te sepas las tablas, cuando tengas 18 años y te sepas valer por ti misma, entonces te dejaré en paz. Cuando ya no me necesites y te avergüences de mí y te dé lástima. No me das ninguna lástima, nenita. Y para que sepas, si yo quiero también me puedo hacer la renga. Mira, es fácil, cualquiera lo hace. ¡Desagradecida! Sos una... Ya vas a ver cómo te voy a dejar en paz para siempre. Mala hermana, ¿y usted qué mira? Ya vas a ver cómo vas a extrañar a esta coja pata de palo. Coja pata de palo, de renga. Vos me entendés. Además, yo ya no te necesito más. Me tenés cansada, no te aguanto más. ¿Ah, no? ¿No me aguantas más? No, te aguanto más. ¿Seguro? Sí. Nadie te pidió nada. Si me quiero ahogar, me ahogo. Vos estás loca, pibita. Un día no va a haber nadie que te saque y vas a ver lo que te va a pasar. Siempre hace lo mismo. Me tenés cansada. El viejo casi te mata por salvarte. ¿Te crees que es lindo? ¿Qué decís? Nada. ¿Cómo nada? Algo dijiste. Te digo que nada. Estoy cantando. Vos estás loca, pibita. Es igual. Además, yo hago lo que quiero. Si me quiero ahogar, me ahogo. Y si no me quiero ahogar, no me ahogo. ¡No! Tranquila, mi amor. Ya pasó. Solo fue una pesadilla. ¿Sí? ¿Dónde está mamá? En el agua. Ella quería estar ahí. Le gustaba el río. ¿Te acuerdas cuando nos llevaba a la playa? ¿Te acuerdas que se pasaba horas mirando el río? Por eso vos te tirás. Perdona que te moleste, pero me dijeron que sos enfermera y quería pedirte un favor. Es por mi hermana. No está bien. Pues enfermero no soy. Trabajo en la farmacia. Anda que ya voy. No, quédate tranquila. Fiebre no tiene. Tiene poca, pero no es nada. Si la chiquilina no tiene temperatura, no hay que preocuparse. Claro que si tiene... es que el organismo se está defendiendo. Pero eso también es bueno. ¿Entendés? Me dejas más tranquila. Vos igual vigilala por si no baja la fiebre. O por si baja. ¿Vos estás seguro de que trabajas en una farmacia? Bueno, no importa. Gracias. Me llamo Carmela, pero me dicen Meme. A mí, Michi.
no es Katy la amiga de mamá? No. ¿Cómo sabes si no lo viste? Me lo sé. Ya vi ese álbum mil veces. Me lo sé de memoria. A ver, ¿de qué foto estoy hablando? De una cuando vivíamos en Madrid. Está mamá con dos amigas en la Gran Vía. Una se llamaba Trini y la otra María José. Era el 16 de marzo, el día de su cumpleaños. ¿Y por qué no volvimos a España? Ya te lo dije. Papá no terminaba de acostumbrarse. 15 años y no terminó de acostumbrarse. ¿Es cierto lo que decía papá, que yo era la linda y vos la inteligente? No, papá no decía eso. Decía que vos sos linda porque saliste a él. Tienes los mismos bigotes. Hola. Hola. Veo, veo. No jodas. Veo, veo una cosa que empieza con M y termina con I. Michi. ¿Qué pasa con Michi? Dale, meme. Dale, meme, ¿qué? Te viste colorada y estás de novia con Michi. Te voy a contar que le miramos de la tesora de la tía Angelita. Buen día. Hola. Hola, Tina. ¿Cómo va? Te inquieta, oye. Sí. Hola. Hola. ¿Por qué no te vas a fumar hasta el baño de tu casa? ¿Por qué? ¿Estamos en el sector no fumadores? No, porque va a venir la policía y a vos te cierran el bar y a mí me dejan sin trabajo. Y yo tengo una familia que mantener. Estás hablando mucho, cotorra. ¿Fuma uno de estos? Esos matan. ¿Sabes qué decía Boris? Que traen enfisema. No me digas. ¿Y qué más decía Boris? ¿Que los que vos fumas curan el catarro? No, decía que entre las múltiples y poéticas virtudes del cannabis está la cura del glaucoma. Los ojos, cotorra. En mi familia más de uno terminó ciego por eso. Y yo quiero ver la bala que me va a entrar por la boca el día que le diga basta a esta vida llena de injusticias. ¿Serías capaz de matarte? ¿En serio, Andy, te suicidarías? Jamás. Soy un cagón. ¿Quién es Boris? El dueño de este bar. Era un gran tipo. ¿Se murió? Yo creo que la gente extraordinaria no se muere nunca. ¿Como mi mamá? Como tu mamá. Y como mi hermanito Julián. ¡Guau! ¿Te asusté? Es para vos. ¿Para mí? Si no lo querés, se lo regalo a Neta. No, no. Es linda. Gracias. Le podés poner un nombre y contarle cosas. ¿Y qué le voy a contar? Cosas. Me encanta lo que decís. Michi. Vive de poco, vive de poco.
Déjame, quiero estar sola. ¿Qué te pasa? ¿No confías en mí? Déjame. Son todos unos hijos de puta. ¿Me oíste? Déjame ayudarte, Meme. Quiero matar. Meme, ¿qué decís? Meme. Discúlpenlo. Lo que pasa es que no tenemos plata y necesitamos viajar a Montevideo. Porque a mi hermana Meme le tienen que operar una pierna. Si no llegamos a tiempo, se la van a tener que cortar. Dale, señor. Qué bueno. Vamos, dijo que sí. ¿Sabe cuándo fumas? Desde hoy y para siempre. En aquellos tiempos yo escribía en el diario La Voz. Y como yo quería ser novelista y no periodista, me mandaba cada frase que Dios te libre. Los quería impresionar a todos. Hasta que un día llegó el director y me dijo: PH, déjese de sobresaltar a los lectores. Déjese de sobresaltar a los lectores. Tome. ¿A vos te parece que esto me hará bien? Sí, claro. Me lo dijo Boris. Es un médico amigo mío. Los porros son buenos para glaucoma. Te va a curar el ojito. El cannabis es lo mejor que hay para la vista. Seguro. La pucha, ¿cómo huele este puerro, che? Porro, porro. Madre. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Papá está por acá? Sí, está por el fondo, para allá, por el parque. Ah, bueno, lo voy a buscar. Después hablo con el papá. Hola, papá. Hola. Pero qué alegre que está. Justo. Este es Dolores. Lejos lo mejor de los Arteaga. ¿Sos la acompañante? Sí, ¿por qué? ¿Qué está fumando, papá? Estoy harta de comer sándwich. ¿Qué le gusta hacer? ¿Le gusta trabajar? Hola. No te preocupes. Puedo hacer cualquier cosa. ¿Cómo qué? Cuidar chicos, no te apures tanto. ¿Cuidar chicos en vez de viejitos? No, los chicos son unos hinchas pelotas. ¿Y vos cómo sabes eso? Porque sí, es que los chicos, no las chicas pelotas. Hola, Carmela. ¿Y ahora qué quieres? Me gustaría hablar contigo. Anda para la pieza. Vamos. Me imagino. Vine a tirarme la bronca por lo que pasó. Pero ya me echó. No podía ser más igual. Es imposible que no seas hija de Cecilia Escurra. Tenés el mismo gesto cuando algo no te va bien. Tu madre y yo fuimos compañeras del colegio del Sagrado Corazón, en Concordia. A esa señorita, que ahora está tan enojada conmigo, la tuve en brazos el día que nació. Así que tú sos Aneta. Sí. Y mi hermano se llamaba Julián. ¿A él también lo conociste?
cierto que tuviste a Meme en brazos? ¿Qué dices? ¿También lo llevo? Sí, tráelo. Cuando murió mi marido, Cecilia vino a verme a la media luna, que es una chacra que tenemos. Uh-huh. Me hizo tanto bien. Ya me acuerdo. Fue cuando acabábamos de volver de España. Claro. 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 Tu madre y yo éramos como hermanas. Como ninguna de las dos había tenido hermanas. Acá está. Bueno, yo tengo un hermano. ¿Dónde lo pongo? Yo lo guardo. ¿Y qué hace? Profesor de matemáticas. ¿Puedo subir? Por supuesto. Arriba. Ahí está. ¡Meme! ¿Nunca tuviste hijos? No, no pude. A mí me gustaría que mañana vinieras al puesto que tengo en el mercado y empieces a trabajar conmigo. ¿Y qué tengo que hacer? Nada, vender estas chucherías a los turistas. Nada del otro mundo. O sea... ¿O sea qué? O sea que me vas a hacer creer que trabajo para poder pagarme un sueldo. Sos tan orgullosa como tu madre, ¿eh? Ay, mi padre, pobrecito. Cuando te fuiste a la noche, tenía ataques de risa. Decía, me encanta ser pichicatero. Con eso que le habías dado. ¿Vos fumás eso? No. Bueno, de vez en cuando. De vez en cuando, sí, de vez en cuando. Sos Meme, y yo te estaba esperando. ¿Cómo me reconociste? Te dijeron que era Renga. No. Me dijeron que eras preciosa. Yo soy Richard. Soy amigo de Dolores. Vení. Fernando te estuvo esperando, pero se tuvo que ir. Me quedé dormida. Bueno, este es el puesto. Acá vas a trabajar. ¿Y qué tengo que hacer? No sé precios, no sé nada. Vender, son antigüedades. Y con el precio te vamos a ayudar, no te preocupes. Hola. Ella es Sonia. Hola. Hola. Es mi mujer. ¿Cómo estás? Meme. ¿Bien y vos? Por muy favor, bien. Me dice el precio de... Mira, en realidad yo ya te conozco porque Dolores me habla todo el tiempo de vos. ¿Sí? ¿Qué te dice? Hola. ¿Y vos qué haces acá? La culpa es mía. Te prometí que la pasaba a buscar por la escuela para que conociera el mercado. ¿Hice mal? Hola, Sonia. Hola. ¿Y esta preciosura quién es? Esta preciosura aprovecha cualquier ocasión para escaparse de la escuela. ¿Es tu hermana? Sí, por desgracia. ¿Y usted cómo se llama? Aneta. Aneta, ¿cómo le va? Yo soy Richard. ¿Qué tal? ¿Tenemos alguna cosa para la gurisa? ¿Quiere ver un regalito? Dolores se retrasó porque tuvo que ir al banco. ¿Pero va a venir? Por supuesto. ¿Seguro? Sí, claro. Bueno, ¿y qué tengo que hacer? Por ahora, comerte un caramelo. Gracias. Es divina la petisa. Estuvo cantando la canción del tiburón. ¿Qué? La verdad es que tu madre era distinta. Tenía la piel muy blanca, bellísima era. ¿Cómo yo? ¿Tú eres preciosa? No. Preciosa. Más con ese sombrero. ¿Te gusta? Ah, me encanta. ¿Me los hago yo?
los ciño y luego le pongo los botones. Igual yo soy la inteligente. Aneta es la linda. Claro. Hola, Sonia. Hola. Hola, Aneta. Hola. ¿Cuánto? Es tu día. Te van a comprar todo. 100 hoy, mañana 200. 100 hoy. 100 de Jamaica. ¿Jamaica? Mano, hecho a mano. A mano, por jamaiquina. Muchas gracias. ¡Feliz viaje! Por fin. Bueno, ¿me vas a ayudar o no? Te ayudo si mañana me dejas faltar a la escuela. No. Ya te dije que no vas a faltar más en la escuela. Olvídate. Entonces no te ayudo. Estoy cansada. ¿Cansada de qué? Si te pasas el día mirando el álbum. Hay que trabajar. El arte es así. ¿Y qué te haces la artista vos? Me lo dijo Richard. Los artesanos también somos artistas. Vos estás loca, pibita. Richard te lo dijo para que no estés triste. Sos una burra. Hablas como una gallega y sos argentina. ¡Basta ya! ¡Basta yo! ¡Mala! ¡Sos una mala! ¿Quién te crees que sos para pegarme, reina de porquería? ¿A quién le dijiste? ¡Reina de porquería! ¡Enana de mierda! ¡Cuatro ojos! ¡Vete! ¿Qué? ¡No me importa nada! ¡Si mañana quiero faltar, falto! ¡Te juro que me las vas a pagar! ¡Mala hermana! ¿Nunca supe qué te pasó? ¿De verdad? Te voy a decir algo que decía Boris. Usted dude del sol, pero nunca de mí. Siempre logras sorprenderme. Deberías ser actor. Estarías genial en cualquier papel. Difícil. Para sacar algo afuera hay que tener algo adentro. Y mi única virtud es la suerte. Tomas demasiado. ¿Por qué no dejas un poco? Solo un poquito. No te entiendo. Sí, me entendés. Bueno, contame. ¿Cómo sigue el bar? La gente de la cocina siempre pregunta por vos. Tina. Tuvo una nena, le puso Aneta. Dice que siempre le gustó ese nombre. Es una negrita increíblemente linda. Mentira, tonta. Se llama Carmela. ¿De verdad? ¡Qué guacho! Estás muy linda vos. Gracias. Muy linda. La otra cotorra, ¿dónde anda? En la escuela. ¿Y cuántos días te vas a quedar? No sé. Me iré mañana o pasado. Hace como un mes que estoy acá. Tina debe estar embarazada otra vez. ¿Qué? ¿Qué pasa? La pierna. Que el otro día me dio un golpe y me sigue doliendo. Hay veces que no puedo ni pisar. No sé qué hacer. Por lo pronto no pensar en el dolor. Ni tenerte lástima, ni creer que sos la única que sufre. Conozco otros que sufren más. ¿En serio? No, gracias.
¿Fernando? Hola. ¿Está por ahí, Aneta? No, por nada, por nada. Sí. Bueno, ya luego te cuento. ¿Perdonaste? No. Además, ya me desquité. ¿Una vengancita? Chiquita. Pero igual está todo bien. Porque Richard me dijo que vos haces todo por amor a mí. ¿Estuviste con Richard? ¿Cierto, meme? Decime la verdad. No. Hay cosas que hago porque me gustan a mí. Y son nada más que para mí. Soy una egoísta, solo por eso. Bueno, no importa. Porque vos siempre me decís la verdad. Y eso está bien. Sos la hermana más honesta que tengo. ¿Hace mucho que están de novios? No. ¿Cómo vamos a ser novios? Tres meses más o menos. Veo. ¿Qué es? Una cosa que empieza con M y termina con A. ¿Con M y termina con A? Me importas mucho, Anita. Y Sonia no te importa nada. Qué guacha. Espera. La idea que se me acaba de ocurrir es buenísima. ¿Quieres brindar? Bueno. ¿Hacemos las paces? Ahora te va a tocar a vos perdonarme. ¿Por? ¿Te acordás cuando le meabas el botellón a la tía Angelita? Yo no le hacía nada a la tía Angelita. Vos inventás las cosas. ¡La vengancita! Si no le hacías nada, no tenés de qué preocuparte. ¡Qué guacha! ¿Qué fue lo que te pasó? Ay, no. Me duele la cadera. Baja despacito, baja despacito, ahí. Tuviste un aborto. ¿Sabías que estabas embarazada?
quiero un cigarrillo. Ahora te tienes que cuidar unos días y no te va a pasar nada. Eso es fuerte. Soy amigo de Dolores. Ella me llamó desde el campo para pedirme que me ocupara de vos. Afuera están Fernando y tu hermana. Ellos creen que fue una hemorragia, nada más. ¿Me va a dar un pucho? Toma. ¿No querés? No estés triste. Me debo estar bien. Estoy triste porque además perdí el álbum. Perdí todas las fotos. No te queda más remedio que hacerte ver seguido. Y por lo pronto olvidarte de tener hijos, ¿sabes? Porque puede ser muy peligroso. No soy de las que se mueren fácilmente. Bueno, yo no dije que te fueras a morir. Solo soy renga. Quiero tener hijos y voy a tener hijos. Muchas rengas tienen hijos. Hey, no hables así. ¿Me va a dar un pucho o no? No puedo fumar. Uno. Ni medio. ¿Y vos sabes por qué? Bueno, sí, ya. Solo tengo un pulmón, ¿eh? ¿Me va a dar un pucho o no? Decía mamá, aquí no se nos ha perdido nada. Mi querida cotorra, tengo buenas noticias para vos y la otra cotorrita. Voy a pasar una temporada en la casa del Faro y me gustaría que me acompañaran. Pienso que allí podrías recuperarte, sin otra obligación que aguantar a este león herbívoro. Ahora prepárate para conocer el paraíso. Tiburones. Tiburón, tiburón. Desabróchame la bragueta. Hasta el último botón. Hola. Hola. A ver si te gusta lo que te hice. Es preciosa. Me dio bastante trabajo, teniendo en cuenta que soy un inútil. Es más linda que mi pierna. La voy a tener siempre conmigo.
como a vos. ¿Quieres que te confiese un secreto? ¿Sabes lo que más me gusta en la vida? El agua. Y soñar con hacer el amor. ¿Puedo contarte algo más? Oui, madame. ¿En serio? Oui, madame. Cuando te vi en el bar por primera vez, sentí que mi vida, que se había torcido, ya no se iba a enderezar jamás. Pero no me preocupó. ¿Me entendés? Se había torcido. Y yo luchaba por enderezarla. Hasta que te conocí. Y ya no me importó volver a ser como fui. Tener una pierna bien, bailar, no tener esos dolores en la cadera, ni la muleta. Entonces comprendí que lo que se había torcido ya no se iba a enderezar jamás. Pero me importaba un pito. Puede ser. Hay que aprender a vivir con las cosas que están torcidas. La vida es así. Pero igual no me hagas mucho caso. Son tonterías. Me enquilombo. Siento cosas que no soy capaz de expresar. Soy un poco bruta. Me imagino. Nada es más difícil de mantener que una mala reputación. El whisky. Gracias. ¿Vos sabés nadar? Claro, ¿por qué? Te va a tirar. ¿Eh? Meme, te va a tirar al agua. ¿Dónde? ¡Qué carajo! Te lo dije. ¡Apurate! No sabe nadar, ¿eh? Thank you.
qué se fue Andy? ¿Me ve? ¿Qué haces, meme? Mira el mar. Meme, y tenemos que llevarla al hospital porque tiene una pierna hecha bolsa. Y si no llegamos a tiempo, se la van a tener que cortar. Dale, señor, sé bueno. Al principio decía siempre lo mismo, pero después me empecé a entusiasmar y no paraba hasta hacerlo llorar. Viajamos tanto tiempo sin pagar un peso. A mi pata habría que hacerle un monumento. Gracias a ella comimos más de una vez. A tu pata y a esta pobre huerfanita que ponía la cara y decía barbaridades. Ah, hablar es fácil. Lo difícil es hacerse la renga. Además, te olvidás de que yo también soy huérfana. Si me apuras, más huérfana que vos. Bueno, están jugando a ver quién da más lástima. Porque además de huérfana y coja, perdonando la palabra, no tuve a ninguna santa meme que me cuidara. No, pero tuviste a Santa Anita que te salvó de morir ahogada y de ir presa cada vez que te agarro manejando sin pejitos. En la vida me pararon cuando manejo. ¿No? No. Y si alguna vez me pararon, me las tuve que arreglar. Yo, solita. ¡Qué mentirosa! No. ¿Querés saber algo? ¿Qué? Veo, veo. No. Sí, veo un cana con un talonario de boletas en la mano. Mentira. ¿Ah, no? Mira. No te puedo creer. Ané, ponete las pilas. Dale, pensá algo rápido que se nos viene. Decile que sos Santa Meme. Boluda, ¿es en serio? Ay, encima boluda no. Ané. Está bien, decile que yo soy renga y que me van a cortar la pierna. Ané, la puta que te parió. ¿Vos no decís que hablar es lo más fácil? Dale. Buenas, agente. Mire, el problema es que mi hermana tiene el registro, ¿no? Pero se lo olvidó en el baño. Porque ella va mucho al baño. Te va bien con esto, ¿no? Vos sos la culpable de que viva de hacer ropa. Dorita, mira, ¿ves acá? ¿Las cucharitas aquí? Sí. Lo entramos en toda la pinta. Ya te puedo decir. ¿Sabes? Hay otras cosas que me gusta hacer. Me compré una cámara y hago fotos. Estás fumando mucho. Dolo. Es mi único vicio. Chao, Dolores. Chao. Que te diviertas. Gracias. ¿Vas a volver tarde? No sé. Creo que sí. Voy al cine con Alex. Chao. Chao. Es una señorita ya, ¿eh? Tiene locos a todos los chicos. Y ni siquiera se da cuenta. ¿A quién saldrá, me pregunto yo? Pobre de mí. Se me pasa el día dibujando telas. Decile, Dorita. Hasta mañana. Chao. Chao. Estoy pasando una época en la que no quiero preocuparme por los hombres. O sea... ¿O sea? O sea, que de coger ni hablemos. ¡Qué burro! No, es en serio. ¿Qué te dijo el traumatólogo? Que tenía la pelvis hecha añicos. Habla de hacer un injerto, qué sé yo. ¿Y vos qué le dijiste? Que se lo hiciera él. ¿Quieres que hable con él? Seguís fumando mucho vos, ¿no? ¿Cuánto? Todo lo que puedo. Baja eso.
Dale. ¿Te das cuenta, Dolores? A esta altura no sé qué es lo que tiene peor. Si el pulmón o la cabeza. Meme, yo no soy psiquiatra, ¿eh? No sé curar la locura. Y yo te prohíbo que me la cures. Es lo mejor que tengo. Desde ya te aviso. Tenés que dejar de fumar. Y no es la primera vez que te lo digo. Te tenés que cuidar con el alcohol. No te está haciendo efecto la medicación. ¿Y vivir? ¿Puedo vivir, doctor? Por mí podés hacer lo que quieras. Pero si te seguís haciendo la viva, voy a tener que apoyar el asunto del injerto. ¿Qué preferís? No ir boludeces. No digas locuras, Meme. Dejala, Dolores. Estoy acostumbrado. Sabe que soy débil como hombre y como médico. Ya llevo 7 años escuchándola. Y en ciertas cosas no creció nada. ¿Te podría hacer una consulta? Sí, claro. Bueno, en realidad se trata de una amiga. Decime. ¿De qué hablaban? No de ti. Bueno. Este lo llevo conmigo. Bueno, los grandes se los alcanzo yo. ¿Esto es un remis? No, es el tío de un amigo que se fue de viaje. ¿Por? No. ¿Te gusta pescar? Sí. Me gusta pescar. Bueno, esperanos acá que volvemos con vos. Es que no sé si me puedo quedar porque estoy mal estacionado. Me van a hacer una multa. Ah, no te preocupes. Llámame a mí y yo te arreglo todo cualquier cosa. Bueno. Buen viaje. Gracias. ¿Por qué te tenés que ir precisamente ahora? Porque tengo mucho que hacer. Cuando llegue en el puerto me está esperando Fernando. Nos vamos derecho a la media luna. Te prometo una cosa. Nada, no te prometo nada. Te admiro, chiquita. ¿Vos a mí? ¿Por qué? Le dije que nos espere. ¿A quién? Al del remis. ¿Qué les pasa? Las despedidas son así. Decirle a Fernando que le mando un beso. Que siempre me acuerdo cuando me llevaba a tomar esos helados. ¿Helados con la prole? Sí. Le digo. Volve pronto. Me muero por vos. Toro, te voy a extrañar. ¡Ay, qué floja son! Ah, esto, era para vos. No. ¿Sí? Sí. Sí. Como de las jamaiquinas, ¿te acuerdas? Sí. El del hut, mano a mano. A mano, a mano. Me haría falta un poquito de eso que le dabas a mi papá. Cuando vaya te llevo unos cuantos. Avísanos cuando llegues. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama quién? El remis. No sé. Javier. Cuídate, no vaya a ser que te grites los ojos. No. Me dijo que vivía frente a la plaza. Qué increíble que Javier sea de Villa Victoria. ¿Sabes que el papá es uno de los dueños del Hotel Palace? A ese lo tengo visto y no me gusta. ¿Qué, lo conoces? Nada que venga de ese pueblo me gusta. No puede ser. Él era muy chico. Yo solo sé que la princesa no para de viajar en remis. Nena, cállate. Tenía la tarjeta y lo llamé. Me fue a buscar al colegio. Venimos hablando todo el viaje. ¿Sabes que se acuerda de cada calle del pueblo, de quién vive en cada casa, qué es lo que hacen? Yo en cambio no me acuerdo nada de Villa Victoria. Qué rara es la memoria, ¿no? Yo hay cosas que me acuerdo tan bien y otras que nada. Hago fuerza y nada. Ané, dale. ¿Cómo fuerza para hacer memoria? Cada vez hablas peor. ¿Cómo se dice si es así? Yo hago fuerza como cuando hago caca. ¿Y vos? A ver, ¿vos cómo haces? Vos estás loca. Yo no necesito hacer fuerza. Nadie recuerda así. Lo que pasa es que sos un poco bruta. Sí, soy bruta. ¿Y qué? Fui poco a la escuela. Vos lo decís siempre. La memoria viene sola. No depende del esfuerzo físico. Aunque a veces yo también tengo que hacer fuerza para olvidar. ¿Ves? ¿Ves que vos también haces fuerza como cuando haces caca? No, boluda.
como para no hacérmela encima. Ané, ¿qué? Perdóname. ¿Perdón por qué? Porque soy mala. Siempre fui mala con vos. Sí, la verdad que siempre fuiste una guacha. Hola. ¿Qué haces? Bien. ¿Quieres que te lo lleve? No, gracias. ¿De qué te reís? De nada. Creí que me ibas a preguntar quién era. ¿Quién era quién? Dale, no te hagas. Te hablo del chico que me acompañaba. Es Alex. Fuimos novios. Ah, no me di cuenta. Vos sos libre. Yo en Villa Victoria juego. ¿Sí? ¿Qué me das si tampoco? ¿Y por qué te tengo que dar algo? Bueno, está bien. ¿Qué me pedís vos a mí si tiro y no la emboco? Uy, qué complicado. ¿Qué te pido yo a vos si tirás y no la embocás? Nada. Va, no tengo por qué pedirte nada. Pero está bien. Si querés tirar, tirá desde acá. Es un poco lejos. A vos se te ocurrió apostar. Bueno, está bien, tiro desde acá. Pero si la emboco, te invito a salir. Dijiste que eras libre. Vos lo dijiste. Pero si no la embocás, como no la vas a embocar, nunca en la vida me vas a poder volver a invitar. ¿Estás de acuerdo? No me conviene. ¿Que no te arriesgas? No, sí, si fuera otra cosa, sí. ¿Así? ¿Y qué querés? ¿Que si la embocaste de un beso? Puede ser. Eso me gusta más. Vamos. Bueno, está bien, cambiemos. Tira vos. Y si la embocaste, llevas el primer premio. ¿Ah, sí? ¿Y qué pasa si pierdo? En ese caso, te llevas el segundo premio. ¿No querés saber cuál es el primer premio? No, déjame lo imagino. ¿Te imaginas mal? ¿Te lo digo? Igual me lo vas a decir. Te morís para hacerlo. Bien, ya que insistís, el primer premio consiste en un beso. Era lo que me imaginaba. ¿Y el segundo? Dos. Vamos. ¿Y si tiro sin mirar? Chao, me voy, eso es muy difícil. Me vas a hacer llegar tarde. Digo, si tiro sin mirar y le invoco, ¿cuál sería la máxima recompensa? ¡Aneta! ¡Aneta! Está bien. La máxima recompensa para vos sería volver a Villa Victoria y tener una casa al lado del río con una mujer como yo, que te espere con pan casero y muchos hijos y que te quiera hasta la muerte. ¿Sí o no? La verdad que sí. Por eso mismo. Bueno, por eso mismo. Gracias. Perdiste la oportunidad. Hola, meme. ¿Te puedo contar algo? Ahora no. ¿Qué te pasó? ¿Te duele la pierna? Un poco. ¿Qué?
bien para vos. ¿Qué es? Ya lo vas a abrir. Después. ¿No te despierta ni un poquito de curiosidad? No sé. Nada, nada. Decime la verdad. ¿Qué no me querés contar? Me llamaron de casa. Mi viejo está mal y mi hermana no puede ir. Tengo que volver a Villa Victoria. ¿Cuándo te llamaron? Anoche. No sabía cómo decírtelo. ¿Ah, sí? Anita. ¿Por qué justo ahora? ¿Y por qué no? Porque estábamos tan despiertos. Anuncia la partida a tu servicio de la hora 10:07. Te quiero. Te escribo. Felicidades, Meme. Gracias, Dorita. Bueno. Dale. ¡Bravo! Meme, mira lo que trajeron. ¡Oh, qué grande! ¿Qué será? Sí. Adora Andy. Es de Andy, Meme. Ahora que ya somos grandecitas, te quería preguntar algo. Lo de tía Angelita, la verdad, vos le me dabas el botellón, ¿no? ¿Pero qué decís? Dale, decime. No. Sí, por favor. No. Yo voy, pero me vas a decir, ¿eh? No. Meme. Este es de Patty y mío. Muchas gracias, Dorita. ¿Y cómo sabías que me van a cortar la pierna? Meme, es un paragüero. Y bueno, y cuando me la corte la pongo acá adentro. Meme, ¿qué? Mira quién vino. Fernando. Hola. Qué sorpresa. ¿Y cómo sabías que hoy era mi cumpleaños? No sabía. Dorita, quiero presentarte a un amigo mío que hace mucho tiempo que no veo
y que es hermano de mi mejor amiga. Hola. ¿Qué pasa? ¿Y Dolores? ¿Y Dolores? Es por eso, querido Andy, que por primera vez empiezo a dudar del sol. Dolores era el sol y se apagó en silencio. La vida, esta puta vida, se empecina en quitarme hijos y madres. Y empieza a ser una carga insoportable. No hay derecho a tanto. Alguien en algún lugar está empeñado en que no sea feliz. Y temo que lo consiga. Las cosas siguen torcidas. Te ama. Igual estoy asustada. Van a ser 20 días. Nunca tuve un atraso así. ¿Qué? ¿Qué sé yo? No me acuerdo. Hace un montón, pero me cuidé. ¿Qué sé yo? Te conté, ¿no te acordás? No, no se lo voy a decir todavía. Sofía, tengo que cortar. Después te llamo. Chao. No me interesa saber de quién es. Solo te pido que me digas qué pensás hacer. ¿Desde cuándo escuchas mis conversaciones? Seguiste tomando. Aní, te hice una pregunta. Tenerlo. ¿Tenerlo? Sí. ¿Vos me decís que los hijos son sagrados? Cuando son fruto del amor, sí. ¿Pero qué decís? Vos no podés hablar si nunca quisiste a nadie. Si siempre lo practicaste por deporte o no. Trataste de quedar embarazada de cualquiera y te fue mal. No me trates así. Hoy estoy triste. No me importa. Yo también estoy triste. Y sin embargo no me meto en la vida de nadie. Y ahora te vas, no te quiero ver más. Ani, no te pongas así. ¿Por qué te enojas? Porque estoy harta de tu desprecio por Javier. No te pedí que me dijeras de quién es. Es que no te importa. No, no me importa. Claro que no me importa. Todos los hombres son iguales. Nunca te quieren, no te odian por lo que sos. Solo piensan en ellos y en lo que se inventan que sos. Pero si vos decidís tenerlo, yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar a criarlo. No me pendiza. No estés triste. Es muy lindo lo que... Ya sé. Arreglamos mi cuarto, que es más grande, y ponemos la cuna ahí. ¿Sí? Otra escurra a la familia. Tiene que ser una chiquita. ¿Sí? Tiene que ser mujer. Como vos y como yo. Como mamá. Thank you.
Anita. Anita, por favor. Quiero que hablemos. Aunque sea por última vez, va a ser mejor para los dos. Te llamé por teléfono un montón de veces. Te escribí y no me contestaste. Anita. Sí, ya te oí, me escribiste. Te digo que es verdad. Entonces, ¿por qué no la recibí? Suponiendo que me escribiste y no llegó. ¿Qué era lo que me decías en esa famosa carta? ¿Que te esperara sentada y que algún día vas a volver? No, todo lo contrario. Que no iba a volver más. Que no aguantaba más la ciudad. Te decía que acá te esperaba para siempre. ¿Quieres saber otra cosa? No me importa seguir hablando de esto. Ya fue. Pasaron muchas cosas. Sí, demasiadas. ¿Qué quieres decir? Te estoy hablando. Sé tú, Anita. Hacía ridículo. ¿Quieres que te diga lo que sé? No, no me importa nada. No quiero saber nada. Me lo dijo Meme. ¿Meme? ¿Viste a Meme? Fuiste a Buenos Aires y no me llamaste. Javier. Meme estuvo acá. En Villa Victoria. Qué fuerte. Siempre quise tomar uno de estos cócteles. ¿Cómo se llaman? San Javier. San Javier, como vos. ¿A qué viniste, Meme? ¿A qué vine? ¿Qué decís? Nada, estoy cantando. Me contaron que mi padre traía acá a mamá cuando eran novios. Él se tomaba siete San Javier y ella medio. Después iban a dar la vuelta al perro. Y mamá comía alfajores Jorgito. Una joda bárbara. No sé, acá la gente se conserva bien. Aire puro, sol... Haces bien quedándote en Villa Victoria. Te felicito por la elección. Decime la verdad, Meme. Vos no me querés a mí. Nunca le contaste a Anita que la llamé. Vos escondiste mis cartas. Tu carta. Tu única carta. Dos llamadas y una carta en 4 meses. No sos lo que se dice un obsesivo. No te creo. Meme no estuvo acá. Sí estuvo. Dijo que estabas embarazada. Que yo no era el padre. Desde hoy es para vos. Hablé con Miguel. Nos va a buscar un buen ginecólogo. ¿Nos va a buscar? Sí, no quiero que pase nada raro. No te preocupes, Meme. Me vino hoy a la mañana. ¿Cómo que te vino esta mañana? Nunca me decís las cosas, no me contás nada. Te lo estoy diciendo ahora, fue una falsa alarma. Me equivoqué. ¿Cómo que te equivocaste? Son cosas mías, Meme. ¿Tuyas? De las dos dirás. ¿O yo quién soy? Mi hermana, que yo sepa mi hermana, nada más. ¿Con quién estás cabreada, Ne? ¿Conmigo o con el mundo? Te salió la gallega y no estoy cabreada con nadie. ¡Vamos! Si yo no le importo a nadie. ¿Cómo que no le importas a nadie? A mí me importas y mucho. Pero vos sos mi hermana, ya te dije. Ne, ¿estás lista? Sí, ya voy. Te dejé una tarta en el horno. Es para la noche. Chao. Me invitó a un recital. Todavía no sé de quién. No nos esperes, comemos afuera. Thank you.
¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Bien! Quería que vinieras, pero insistieron. Ya me siento mejor. Fue solo un mareo. Te tiraste al agua y te pescaste una pulmonía. Seguís creyendo que sos inmortal, ¿eh? ¿Una pulmonía? Pero un chapuzón de mierda. Enseguida vuelvo. ¿Seguí fumando? Es problema mío. Sí, ya lo sé, pero también es el mío. Además de todo, soy tu médico. Además de nada, soy una mujer casada. Haz un esfuerzo, Carmela. Por quien vos quieras. Pero cuídate. Necesitas ayuda. Quiero que me digas otra vez si voy a poder tener un hijo o no. Pero la verdad... Ya lo sabes. Entonces no necesito nada. Fernando. Fernando. ¿Por qué estás enojada conmigo? No lo sé. No debería estar enojada con vos, ¿no?
Hola. Hola. ¿Y Meme? Se quiso levantar. Dijo que tenía que trabajar. Ané, vení. Estuve pensando. Cuando Meme esté mejor, nos vamos a ir de viaje. La voy a llevar a Madrid. Ella siempre quiso volver. ¿No? Es una mala idea. Sí, pero ella no tiene que saber que la idea es nuestra, porque si no, no va a querer ir. No, pero decíselo vos. Conmigo se da cuenta cuando miento. Meme siempre fue igual. ¿Igual cómo? Siempre hizo esas cosas. ¿A qué te referís, tirarse al agua? A mí siempre me gustó que Meme fuera capaz de hacer todo lo posible para ser feliz. Es lo que hay que hacer. Solo feliz. Hace feliz a los demás. A mí me parece que nunca la vamos a llegar a comprender. Estoy diciendo mucha tontería. Cuando ustedes eran chiquitas y vos le preguntabas a Meme por el futuro, por lo que te iba a pasar, ella que te decía que todo era posible, ¿no? ¿Cuántas veces te debe haber dicho que tu mamá seguía siendo feliz para que vos te vuelvas a dormir? Muchas. Y era cierto. Ahora te toca a vos mentir un poquito. ¿Cómo era? ¿Y la canción que cantaba con la chiquita? No. ¿Cómo era? No, no te la voy a cantar. Dale, un poquito. No. Un poquito, dale. Tiburón, tiburón, desabróchame la bragueta. Hasta el último botón. Thank you.
Llegó la diligencia. Querida mía, la vida se me escapa sin darme cuenta. Pero vos ya sabes las tablas del tres y no me necesitas. Si supieras cómo te quiero y cuánto te admiré todos estos años, pero no por aguantarme, sino por ser como sos. Nunca fuiste mi bastón ni quiero que lo seas de nadie. Fuiste mi sostén y mi alma, que es muy distinta. Fuiste mi faro, mi verdadero faro. Y sea lo que fuera que hayamos perdido, nunca vamos a perder nuestro pasado. No se lo digas a nadie, pero de todos, vos sos a quien más quise en la vida. Porque fuiste a la que más hice sufrir. Enanita de mi alma, no estés triste. Pensá que me voy con el cuerpo livianito y los pulmones llenos de aire, sintiéndome linda. Sin que nada me duela. Corriente abajo. Con mamá. Vos tenías razón. No están todos muertos. Te quiero mucho. Y nunca voy a dejar de quererte. Pero yo más. Yo más. Por una casualidad. ¿Te acordás que decías que yo le meaba el botellón a la tía Angelita? Veo, veo. Una cosa que empieza con E y termina con O. Era cierto. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced.
se muere tan. Hacen que lloremos cuando